Bien, damos gracias a Dios por este privilegio de estar acá compartiendo la semilla de Juventud Milenial con ustedes. Quiero que meditemos en un salmo ahí, Salmo 34, verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Bien, aquí David empieza. Leí antes la historia de David, y David dice que estaba en persecución, estaba en un momento difícil, estaba pasando momentos de angustia, pero mire que David aquí nos da una enseñanza grande, y David dice: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa que esté en persecución, David dice: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y vea que más abajo dice David: su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, David dice: siempre estaré alabando al Señor. Debemos de bendecir al Señor. Y sabe que el tema de esto es bendecir al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque David aquí nos dice, David aquí empieza y es bien, bien bonito este salmo. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. David dice: no importa la circunstancia. Vea, David dice: en Jehová se gozará mi alma. En Jehová mi alma tiene pleno gozo, dice. Y dice el verso 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David aquí nos hace una invitación y dice: mira, no importa la situación que tú estés pasando hoy, no importa el problema, no importa la dificultad, tú tienes que bendecir al Señor en todo tiempo. Y David nos hace una invitación y dice: exaltemos aún a su nombre. O sea, exaltemos a Jehová. Vengan, exaltemos al Señor. Y mire, el verso 4 dice David, David atribulado, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero vea, cuando David dice busqué a Jehová, David no solo se fue un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. No, David se fue y dice David: busqué a Jehová y él me oyó. David fue, buscó a Jehová, pero él lo buscó hasta que Jehová le oyó, dice, y me libró de todos mis temores. Sabe que muchas veces nosotros estamos clamando por un problema, estamos clamando por algo, y sabe que nosotros pasa un día, pasa una semana y decimos: no, tal vez el Señor ya no me escuchó. Entonces, pero David aquí nos da una enseñanza y dice: mire, yo busqué a Jehová, busqué, pero ese busqué tiene un trasfondo que dice busqué. Él buscó hasta que Jehová le oyó. Y vea que dice el verso 5: los que miraron a él fueron alumbrados. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Dice David: yo miré a Jehová y mi rostro fue alumbrado y ya no seré más avergonzado. Y vea que dice David el verso 6, me gusta, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero David aquí dice, David aquí acababa de derrotar a Goliat y acababa de liberar tantas guerras. Y sabe que David dice, David se presenta ante el Señor y dice: este pobre, David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Sabe que nosotros tenemos que presentarnos al Señor como vil y menospreciado. Imagínense que yo le diga al Señor: Señor, tú sabes que yo soy el que ministra la alabanza, tú sabes que soy el que toca la guitarra. Allí no se glorifica a Dios. ¿Sabe qué? David dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Usted teme a Dios, no tenga temor. Dios cuida de usted, Dios lo defiende, y el ángel de Jehová acampa, el ángel de Jehová sitia su vida, y nada ni nadie le puede hacer frente porque él pelea su batalla. Y vea que el verso 8 de este salmo, que es bien bonito, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. David aquí nos hace una invitación y dice: venid, probad. Ahora yo te digo, mi amigo, venid y probad, ved qué bueno es Dios. Dice: dichoso el hombre que confía en él. ¿En quién estás confiando tú, mi amigo? ¿En quién está confiando usted, mi hermano? Tal vez está confiando también, usted cree que está confiando tal vez en Dios, y su mente está pensando en otra cosa que usted cree que eso le puede sacar de su problema. David dice: venid, ved y gustad, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y dice más abajo el verso 9: temed a Jehová vosotros, su santo, pues nada falta a los que le temen. Si usted teme a Jehová y usted vive para Dios, usted honra a Dios. David en este salmo nos enseña muchas cosas y dice: pues nada falta a los que temen a Dios. Y mire que el verso 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vea, David aquí nos, este salmo es bien precioso, y David nos enseña, nos da una gran enseñanza a nosotros. Y mire lo que dice el verso 11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y vea lo que dice el 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y vea lo que dice el verso 14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela,
Y vea lo que dice el verso 15, precioso. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabe qué? Usted teme a Jehová, usted es justo delante de Dios. No tenga temor, confíe en Él, Él está a su lado. Él está siempre a su lado. David dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Usted se considera justo delante de Dios? ¿Sabe qué? Los ojos de Jehová están sobre usted. No tenga temor. Él lo guarda, Él lo cuida. ¿Sabe qué? Pero lo que pide Dios y lo que nos enseña David en este es que tenemos que bendecir al Señor en todo tiempo. No importa la dificultad. Y vea lo que dice, el 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Amén. Pero ¿sabe qué? Quiero compartir el último verso. Dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. ¿Sabe que David aquí nos enseña que nosotros tenemos que bendecir al Señor en todo tiempo? No importa la dificultad, no importa la angustia, no importa el problema. Bendiga el nombre del Señor. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá la petición de tu corazón. Amigo, aquí estamos nuevamente. Queremos presentarte al Señor Jesucristo en tu vida. Sabes que, amigo, si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, te hacemos una invitación esta tarde. Dios quiere cambiar tu vida. Él dice a mí, venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Cristo es la solución. Tienes problemas, te encuentras angustiado, te encuentras en dificultades, ven a Él. Él puede cambiar tu vida. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. De allá nos dio Él vida. De allá nos sacó Él para darnos vida. Él quiere darte vida. Él quiere darte paz. Él quiere mostrarte la gloria de Él en su vida. Así que te invito, mi amigo. Y si tú quieres hacer esto, puedes repetir esta oración con mi hermano Jorge. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Desde ahora en adelante me declaro hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por tu salvación en mi vida. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Si oraste conmigo esta oración, déjame decirte que hay fiesta en los cielos y eres parte de la familia de Cristo. Bendigo tu vida y sigue adelante. Busca una iglesia donde congregarte. Y sigue adelante, no te desanimes, que el camino de Cristo es lo más hermoso que hay.